La celebración del Día Mundial del Turismo nos congrega hoy en las Islas Canarias en un archipiélago atlántico que con toda justicia ha sido tradicionalmente calificado como el de las Islas Afortunadas. Son afortunadas ellas, son afortunados los que viven en ellas y muy afortunados también los que las visitan. No nos cabe duda del porqué, como tampoco nos cabe duda de que las cualidades que hacen dichosas a estas islas y a sus habitantes son las mismas que las favorecen como uno de los mejores y más famosos destinos turísticos de todo el planeta. La belleza de sus paisajes y su clima tan característico, únicos en Europa, muy singulares en todo el mundo. La hospitalidad y alegría de sus pobladores, su cultura tan fresca y genuina, como enriquecida por influencias europeas, americanas y africanas, y también asiáticas de tiempos recientes. Incluso la diversidad que hallamos y presenta cada isla respecto de la otra, son solo algunos de sus muchos recursos o cualidades. Por eso no es una sorpresa que las Canarias sean elegidas para celebrar este acontecimiento, aunque sea esta la primera vez en la historia que se celebra en nuestro país, y por ello las podamos considerar como verdadero centro neurálgico mundial del turismo para este día. Felicitemos pues a los canarios por esta deferencia, que es también un justo reconocimiento a su esfuerzo y aportación al desarrollo del turismo como auténtica palanca del progreso, bienestar y concordia. Así lo hacemos la princesa y yo, al tiempo que les animamos su camino de definir estrategias inteligentes para seguir haciendo de este sector un motor especializado, potente y sostenible de la economía canaria que contribuya a afianzar una mayor confianza en el futuro para todos los que viven en esta bella tierra española. De corazón, gracias por vuestra bienvenida, siempre cariñosa y llena de simpatía, presidente. Y también gracias, ministro, por la invitación para acudir aquí a este acto y presidir su inauguración. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, como sabemos, tiene su sede, y nos enorgullece por ello, tiene su sede en España, ha seleccionado como eje temático de esta jornada el turismo y la sostenibilidad energética como propulsores de un verdadero desarrollo sostenible. En un año, además, el 2012, en el que las Naciones Unidas han proclamado como Año Internacional de la Sostenibilidad Energética, de la energía sostenible para todos. Felicito a la OMT por esta elección tan oportuna, porque con ella pone encima de la mesa uno de los retos más apremiantes del mundo de hoy, ligando los aspectos prácticos y concretos que afectan al progreso económico y social de las personas y las sociedades. Además, también en esto, Canarias tiene mucho que decir y que mostrar. Ejemplos y experiencias concretas, también con retos y propuestas innovadoras de la zona. Efectivamente, el turismo como sector económico clave para muchos países, particularmente para el nuestro, para esta tierra, y potencialmente clave para muchos otros, no puede ser ajeno a la necesidad general de avanzar con firmeza y sin distracción en la aplicación de criterios y prácticas sostenibles en el desarrollo económico, sobre todo en lo relativo a las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. España es, como saben, uno de los principales países turísticos del mundo y tiene un número importante de empresas punteras en energías renovables que, además, están presentes en muchos lugares del mundo. Por tanto, es un buen ejemplo de esta sensibilidad llevada a la práctica. Y particularmente desde esta tierra canaria, tan centrada económicamente en la actividad turística, donde se ha entendido muy bien que no se puede asegurar el avance de su principal industria si no se protege el medio o el entorno en la que se desarrolla. Y como recordaba el presidente, también nos mostró forma muy precoz el querido César Manrique. En relación con esta idea, no podemos dejar de recordar
en La Gomera, pero también en Tenerife y en La Palma, como también en el resto de España, son expresión de un triste desastre ecológico, que además afecta gravemente al bienestar económico de muchas personas. La princesa y yo estamos deseando conocer más de cerca su alcance y no queremos desaprovechar esta oportunidad para hacerlo hoy mismo. Y aunque no podamos ir a todos los lugares en los que ha habido incendios, vamos a visitar La Gomera para sobre todo poder transmitir directamente nuestro apoyo y solidaridad, así como la del resto de los españoles, a las personas, los municipios más afectados de esa isla, así como para mostrarles nuestra admiración por cómo afrontan sus consecuencias y trabajan para minimizar tanto el impacto real como el de imagen sobre los principales atractivos de la isla. La mayor parte de ellos, por cierto, no han sido afectados. Y pueden seguir promocionándose con eficacia y con garantías para los clientes y visitantes. Pero al hacerlo, tendremos muy presentes a los miles de españoles que han sufrido el peor año de incendios de los últimos tiempos. Señoras y señores, el turismo, lo hemos escuchado, lo saben ustedes perfectamente, es un generador de riqueza indiscutible, que según los últimos datos representa hoy día hasta un 9% del Producto Interior Bruto Mundial y ocupa aproximadamente a 255 millones de personas. En este sentido es también un importantísimo y creciente generador de puestos de trabajo, lo cual ayuda a paliar los efectos negativos de la crisis económica, sobre todo en lo relativo a ese problema, al desempleo y especialmente al paro juvenil. No podemos perder de vista ese potencial contrastado que tiene el turismo como herramienta para luchar contra la peor consecuencia de esta crisis que estamos padeciendo. Pero el turismo es además un poderoso instrumento que facilita un mayor conocimiento y entendimiento entre diferentes personas, diferentes culturas y formas de ver el mundo, favoreciendo al fin y al cabo la concordia y la paz, como tuve oportunidad de señalar el pasado mes de junio en la reunión a la que asistí del Consejo Ejecutivo de la OMT en Madrid. Vinculada a esta realidad se encuentra la dimensión ética del turismo, cada vez más presente en este campo y que anima a difundir e impulsar más activamente Código Ético Mundial para el Turismo, preconizado por Naciones Unidas. Como vemos, el turismo, mucho más que un sector económico, es un ámbito y un fenómeno que abarca múltiples dimensiones de la actividad humana, la económica y la cultural, la ética, pasando por la relativa a la sostenibilidad medioambiental, vinculada a las energías renovables, a la eficiencia, a la limpieza, que es la temática sobre la que sabemos que se ha decidido centrar esta jornada. Y termino mis palabras con la seguridad de que los trabajos y debates realizados en torno a este día tendrán resultados muy fructíferos. Les saludo con todo afecto y me cabe ahora el honor de declarar oficialmente inaugurado este Día Mundial de